18 horas, 27 minutos, hemos salido de que continuamos en este espacio rumbo a las elecciones. O sea, compartiendo también en este día aniversario de que quedan 161 años. Hoy terminamos con los actos oficiales en la Plaza Pedro Aresto, con las palabras de la delegada de Quequén, Estela Pastor. También hizo uso de la palabra el intendente José Luis Vidal, con la presencia de la bandera de ceremonia de los distintos establecimientos, el poder que tuvo lugar en la parroquia Nuestra Señora de Grande Ser. Así cerraron los actos previstos a este 160.000 aniversario de la ciudad. Que bendito desde el sábado muy temprano la media maratón y toda la fiesta de Quequén a través de los 89.3 único nuevo envío. Cuenta regresiva para este domingo 15:41:6:13:1. Si querés saber dónde votás, nos mandaste tu nombre, el número de documento, y te vamos a decir dónde te toca votar. Y si querés saber más de a quién vas a votar, bueno, también escuchamos, porque tenemos durante la semana muchas visitas, los precandidatos nos visitan esta semana. Y hablando de precandidatos, ya tenemos en los estudios, tenemos a uno casualmente que hoy, por ser el cumpleaños de Quequén, dice que nos vino a cebar mate. Así vamos a comenzar esta tarde, un diario con Fernando Kuhn, concejal de la UCR, precandidato a intendente por este espacio radical, es progresista, es así, Fernando Gutiérrez. Hola, buenas tardes. Sí, es cierto que vine a cebarles mate, fundamentalmente es a saludarlo por el 161 aniversario de la localidad de Quequén, y a través tuyo y ustedes a toda esta hermosa población de la ciudad de Quequén. Bueno, estamos a poquitos días de una elección que bueno, tuvo varios, en el transcurso de llegar a este momento pasaron varias cosas. Hay gente que por ahí te conoce, hay otra que por ahí no hay. Mira lo que son las cosas, me voy al kiosco y me dice que voy y andan todos los candidatos, repartiendo boletas, en fin. Dice, ¿hay algún medio ahí donde dicen todas las listas, todos los candidatos? Porque la verdad, tengo un lío bárbaro, son tantas que por ahí se confunde también un poco la gente, llegado hoy al momento, ¿no? Entonces, más allá de esto, vamos a comentarles. Hoy tiene Fernando Kuhn una pequeña biografía cortita para que nos digas cómo llegas a hoy ser uno de los precandidatos a intendente, ¿no? Porque también hubo cosas dentro de la UCR que por ahí hay cosas que nos cuesta entender, por ahí hoy nos puedes explicar un poquito también. Pero tenemos un ratito, así que entre todo, quiero que te presentes. Bueno, hoy vine acá, como vos decías recién, a presentarme, pero fundamentalmente a saludar a Quequén. Quequén cumple 161 años y yo en ese sentido me quiero presentar desde ese lugar, ¿no? En la elección de los 161 años de Quequén con lo que fue mi paso por la gestión de la administración municipal. Yo fui subsecretario de Legal y Técnica cuando se hizo la consulta popular en Quequén. Fuimos de las personas que tuvimos el honor de cumplir con la palabra de que había Daniel Molina empeñado en la campaña electoral. Ahí le había dicho que iba a ser una consulta popular. En aquel momento, esa consulta popular no vinculante, porque no decidía la municipalidad quién tenía que ser, qué ciudad tenía que ser autónoma, sino que es y sigue siendo la provincia de Buenos Aires, hicimos la consulta popular por Quequén. Recordar que fue el mes de marzo, 28 de marzo, recordar que fue un día hiper caluroso y que fue la ciudad de Quequén la primera de haber obtenido un voto electrónico. Esa consulta popular lo hicimos con voto electrónico y por unanimidad, es decir, por amplia mayoría, no por unanimidad, el pueblo de Quequén decidió por su autonomía y decidió expresarlo en esa consulta popular. Eso fue hecho desde la Subsecretaría de Legal y Técnica, y es un honor para mí de recordar, porque además me recuerdo, fue muy vivido. Después de eso transitamos dos o tres años por las legislaturas en la provincia de Buenos Aires para que eso, que había sido una consulta popular no vinculante, la gente de La Plata, los funcionarios y los diputados y senadores lo tuvieran presente. Y luego, obviamente, recordar
fui presidente del Consejo Deliberante, me hago cargo de todo lo bueno y de lo malo de la gestión de la administración. Siempre digo que haber pasado por la Subsecretaría de Legal y Técnica, que haber pasado por la presidencia del Consejo Deliberante y finalmente haber terminado como secretario de Gobierno, me dio toda una experiencia. Que esa experiencia me sirve ahora para decir que sé de qué manera funciona la municipalidad y que sé de qué manera se puede cambiar. ¿Quién no ha visto que la municipalidad, cuando se le pide algo estos últimos años, pero en general, te diría yo, le resulta muy pesado? Bueno, hay que cambiar la administración municipal. La administración municipal hoy no es amigable con el vecino. La municipalidad es perezosa para cobrar, es perezosa para administrar, y eso lo tenemos que cambiar. Fernando Cune es esa persona que, viniendo de las filas del radicalismo, decidió que había que ser consecuente entre lo que se dice y lo que se hace. Por eso no encontraba ningún asidero, ninguna posibilidad seria y cierta, en mi caso y en el de nuestro grupo, Radicales Progresistas, de ir en una síntesis con el Partido Fe. Ni mejores ni peores, representamos cosas distintas. Por eso este espacio político decidió continuar con aquello que el radicalismo había presentado en el mes de marzo, que era el Frente Amplio UNE. Y en ese camino es que con nosotros continuamos trabajando, con un sector de GEN también, GEN Unidad Progresista y con Libres del Sur. Estas tres agrupaciones vamos a formar parte de una de las también tres alternativas que va a tener la gente al momento de elegir dentro de la interna que se va de paso de los progresistas. Tenemos tres candidatos, uno es Fernando Kuhn, que compite contra otros dos candidatos de este mismo espacio. Claro, son tres candidatos entonces dentro de este espacio progresista. Luego de definir quién es el, digamos, quién va a ser el candidato a intendente para octubre, ¿va a haber un acercamiento? ¿Se van a unir? ¿Realmente han habido conversaciones para sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí, porque es lo que corresponde. Nosotros estamos en Progresistas y estamos con tres agrupaciones, te diría, formando parte de esto. Pero también está el socialismo y también está el GEN, otro sector del GEN. Cualquiera de los tres, uno como otro, están representativos de esto. Nosotros decimos que el nuestro espacio es el que tiene mayor experiencia y más fortaleza para llevar adelante este proceso, pero eso lo verá la gente al momento de votar. Ya hemos conversado para que el día después, inmediatamente, conocer los resultados, estemos unificando aquellas posturas, aquellos planteos, aquellas propuestas de campaña, sintetizándolas, y todos trabajando en pos de un mismo proyecto. Eso es lo que va a pasar, o lo que debiera pasar en todos los frentes electorales, que hoy se someten en una interna a discusión vía el concepto general. Nosotros estamos trabajando para que así sea. Obviamente con la expectativa de que la gente dentro de estos espacios nos elija a nosotros. Seguramente va a haber diferencias, seguramente hay por ahí hasta ideologías de diferentes, ¿no? Hoy por hoy me parece que la base del cambio verdadero, ¿no? En todo sentido, es que los políticos por ahí de alguna manera encuentren una herramienta que se pueda articular realmente, que se puedan llevar a hacer cosas en conjunto, no más allá de algunas diferencias o discusiones como las que se tienen en un consejo deliberante de repente, más allá de las mayorías. Hay un montón de cosas que Necochea necesita urgente, quizá por el tiempo que ha pasado, que no sé cuáles son las causas realmente, las malas administraciones, los errores que por ahí se han cometido, todo este último tramo de tener un intendente destituido, se ha perdido mucho tiempo, Fernando, y las cosas, las calles se siguen rompiendo, la cuaca se siguen sin estar, el agua tiene graves problemas. ¿Hay forma realmente, existe, cuál es tu idea de cambiar este panorama? Mira, el primero que tiene una síntesis, esto que vos me decís, es con trabajo y conocimiento. No puede haber ningún proyecto que se lleve adelante sin conocimiento, pero tampoco ningún conocimiento que se pueda llevar a la práctica sin trabajo. Y por eso digo que la administración municipal, los funcionarios y en cabeza del intendente, él principalmente, lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar todo el tiempo, todo el día. Yo me comprometo a hacer esto
de ser intendente. A ver, convengamos una cosa. Nosotros hemos tenido 4 años de una crisis institucional muy profunda en la ciudad. Pero también te digo algo. Esto es un compromiso que no solamente tienen que tomar los políticos, lo tenemos que tomar todo. Necochiquequén es una ciudad que necesita que sus ciudadanos crean en lo que están haciendo. ¿No te pasa a vos que a veces ves al vecino de Quequén o al vecino de Necochea que te dice, mira, nosotros no podemos, y mira otras ciudades, y mira que otro puede, y mira que acá falla todo? Siempre. Nosotros necesitamos creer que podemos, nosotros somos los primeros que necesitamos como ciudadanos enamorarnos de nuestra ciudad, querer y apostar a esta ciudad. No pensar que nos va a ir mal, pensar que nos va a ir bien, pensar que si ponemos esa energía positiva nos va a ir bien. Y eso lo tenemos que hacer con una municipalidad cuyo intendente esté trabajando en todo este objetivo todo el tiempo. Y eso lo tiene que hacer con conocimiento y con trabajo. Yo siempre digo, acá necesitamos trabajo. Lo decía la otra vez que me invitaste al programa. Necesitamos trabajo. Y el trabajo no va a venir a golpear las puertas de la municipalidad para instalarse. Necesitamos ir a buscar dónde está. Y necesitamos que el secretario de producción empiece a recorrer aquellas empresas que teniendo las posibilidades de expandirse, elijan expandirse en Necochea. Y necesitamos ir a persuadirlos y a disuadirlos de que Necochea no va a tener problemas estructurales, ni de zonificación, ni problemas de gas, ni la energía eléctrica más cara de la provincia de Buenos Aires. Eso necesitamos construir nosotros, los necochenses, creyendo que podemos y haciéndolo con trabajo. Digo que el trabajo es una de las cuestiones que más nos falta. La gente necesita tener trabajo y el empleo hoy no es fácil de acceder. Y otra cosa que necesitamos y muy fuertemente es ordenar la administración. Pero yo no digo más que ordenar, yo digo que hay que reformarla, hay que cambiar la mentalidad. En una época de tanta tecnología, no se entiende cómo hay ciertas cuestiones que podrían avanzar un montón de trámites, de estar evolucionando. ¿Por qué no se lleva a cabo alguna transformación que acorde a la generación que estamos viviendo? Eso no se entiende, y desde el sentido común no se puede explicar. Por lo tanto, no te voy a explicar lo inexplicable. Lo que sí te digo que recién me demoré un poco en llegar porque estaban 3 comerciantes, pequeños empresarios en nuestro local de campaña, y nos contaban lo que tuvieron, el derrotero que tuvieron que hacer para el trajín, la vorágine que les implicó ir a la administración para obtener una habilitación. Obtener una habilitación en la municipalidad te puede demandar 2 años de trámites que, según por donde arranques, es lo que te van a pedir y lo que te va a demorar. Y que no todos piensan lo mismo dentro de una administración, y que podés correr la suerte del funcionario que privó o de la persona que primero te atendió. Y esto no puede ser. No puede ser que vos no vayas a la municipalidad y toda la administración tenga en una computadora todos tus datos, lo tenés vos en tu programa. No decís, che, no, la pauta publicitaria sale de una computadora distinta, o esperame que voy y te hago... Sale todo lo mismo. Y hoy la municipalidad no es así. Y esto, insisto, no te lo puedo explicar porque no se entiende que vos vayas con un contrato a la municipalidad, a un área distinta, pero dentro de la municipalidad y te diga, nada, no es mi área. Esto es inconcebible. Esto tendría que estar todo registrado en una única base de datos. Esto es un proceso que debe ser continuo, ¿sí? Esto es un proceso que nosotros vamos a darle continuidad, lo vamos a arrancar en muchas áreas, pero que el que viene tiene que seguirlo. Y tiene que ser un compromiso de todos seguirlo, porque en cualquier lugar, en esta radio, en una empresa y en la municipalidad también, si vos lo discontinuaste, no existe más. Luego de esta cuestión que tuvo que ver con la destitución de un intendente, con que hoy tenemos un intendente interino que a mi forma de pensar, ¿no? Bueno, agarró el tema como estaba y se encontró con el panorama real de lo que es una comuna por ahí quebrada en muchos sentidos, ¿no? O con muchas debilidades, no sé si quebrada, pero sí con muchas debilidades. ¿Cómo es la última gestión de José Luis? ¿Qué te parece? ¿Qué podemos decir que hay posibilidades de seguir gestionando obras? Porque se han prometido varias obras. El tema es que el gobierno que venga que pueda seguir gestionando o que las obras realmente se realicen, ¿no? Porque prometer es una cosa, sí, y lograr las cosas, por ahí, no sé, ¿no? Por ahí la gente se pregunta esto, ¿no? Mira, yo te digo una cosa. Yo lo que veo es que falta un poco de continuidad en el relato de muchos actores de la política, y que tiene que ver con lo siguiente. El intendente era Horacio Telechea, y de ese proyecto formaba parte como primer concejal
José Luis Vidal. Si Vidal no se hace cargo ahora de Telechea, no pretenderá que me haga cargo yo, que no lo voté, que estaba en otra vereda, que dicho sea de paso no ganó el legítimo derecho en las elecciones donde se presentaba Molina y llegó de candidato a primer intendente. Pero digo, me parece que Vidal se tiene que hacer cargo de que él era primer concejal. La primer concejal de José Luis Vidal formaba parte también del Ejecutivo, terminó como secretaria de gobierno de Telechea. Por caro no es un invento que haya salido de algún otro sector político que no haya sido el propio Horacio Telechea. Algunos funcionarios no solamente vienen de Telechea, sino además que vienen de la gestión de Múnico. Es decir, me parece que el relato tiene que ser en una línea constante. Yo me parece digo esto porque generalmente escuchamos que Vidal dice, me hago cargo de una comuna que estaba devastada. Bueno, él tenía la responsabilidad de haber sido parte de ese proyecto que la gente eligió y que a poco de andar tuvo esa fuerte desilusión con lo que pasó para nuestra ciudad. Sí digo que las obras en el gobierno nacional y en el gobierno provincial no solamente las tiene que gestionar el intendente, porque se la prometieron a toda la comunidad. La Ruta 88 vino el actual candidato a presidente de la Nación, nuestro gobernador Daniel Scioli, a prometerla 4 veces a la ciudad. Yo digo, esto es algo que todos debemos reclamar porque nos lo prometieron a todos. Si sueño y pongo en el terreno de los sueños esas obras que quiero que se hagan realidad, que estoy convencido que van a dar un vuelco en Necochea, y que yo no me voy a resignar a que no las hagan. Se presentaron las carpetas en el gobierno de Molina, se gestionaron estos 4 años, yo creo que se tienen que concretar. Y se tienen que concretar la planta de afluentes cloacales, se tiene que completar la autovía del 88, se tiene que concretar el puente Escurra. Esto es vital para la producción, para el turismo, para la planificación urbana de nuestras 2 ciudades de Kenia y de Necochea. Y esto me parece que son obras que ninguno puede dejar de tener en cuenta para reclamar al gobierno nacional, sea quien sea el presidente, para pedirle, para ir todos juntos a pedirlo. Y esto está en el terreno, obviamente, de la política, pero en el terreno de la ciudadanía, de la buena política, entendida como que nos lo prometieron. Bueno, entonces, pues, ¿por qué no nos cumplen estas obras que nos prometieron? Yo creo que se pueden gestionar, y yo creo que va mucho en esto del tesón, del ahínco, del empuje y del empeño que le ponga el funcionario para hacerlo. Tres propuestas de Fernando Kuhn para la gente que nos está escuchando, de que creen de Necochea. ¿Cuáles son tus 3 propuestas más importantes? Yo no podría mensurarlas como importantes. A cada una de ellas tiene el grado y la validez que da a lo que está dirigida. Pero hoy me parece que el primero es que la municipalidad deje de gastar de manera mala e ineficiente, mucho mala e ineficiente. Por eso, en un lugar determinado, como es la obra pública, propongo hacer el ente vial urbano, que en conjunto, que no es un gasto más, que los mismos funcionarios pero bien administrado, que es la gente, la sociedad, haciéndose cargo de la obra pública, que es ni más ni menos que la posibilidad de tener una planta hormigonera, que es ni más ni menos que la posibilidad de reducir en un 40% la obra pública que hoy contratamos a terceros, que tercerizamos. Después digo que la seguridad es uno de los valores principales que debemos zanjar en esta campaña electoral. De la seguridad que constitucionalmente se debe hacer cargo del gobernador hasta tanto no lo haga, y mientras y en el durante es el intendente. Soy yo quien me voy a hacer cargo de la seguridad en nuestra ciudad. Porque no podemos tener a nuestros ciudadanos siendo víctimas de la inseguridad y solo reclamar al gobernador. Nos tenemos que hacer cargo de la formación de las policías, nos tenemos que hacer cargo de tener una inteligencia cuando vemos los datos que hoy no tenemos y cuando vemos cómo debemos solucionar estos problemas. Y lo tercero, estoy convencido que la salud es prioritaria, pero estoy convencido que el gasto también ahí lo hacemos mal. Por lo tanto, la optimización del gasto en salud va a hacer que nosotros podamos tener frente a cada vecino un estado presente en la salud. Hoy el Estado es el principal efector de la salud en nuestra ciudad. Nosotros necesitamos fortalecer este sistema de salud, porque hasta tanto no surge el privado. Nosotros tenemos que tener dentro del Estado el mejor de los servicios. Y finalmente, quiero que la municipalidad
se ayorna a los tiempos que corren, es decir, se modernice y se actualice. Necesito que la municipalidad sea una amiga del vecino y no sea un estorbo para todos los trámites que hoy tenemos que hacer en la administración y que nos cuesta horrores hacer. Sí, hay tantas cosas, muchas más todavía, que seguramente están muy, muy empapados de todas estas cuestiones, ¿no? Pero claro, en esta época es como que vemos muchísimo la gente que propone, que tiene un montón de ideas, muchas veces nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo, no? ¿Cómo vamos a hacer una maternidad que aunque queden cosas que la gente está de repente reclamando hace un montón de tiempo por la identidad que los que quieren ser no tienen, por que los chicos puedan nacer? Y por el otro lado vemos que la mayor parte del presupuesto de la municipalidad está en salud y que así todo se hace muy difícil conseguir ejemplos profesionales, enfermeros, no sé, ¿cómo se puede, hay posibilidad de tener en que quede una maternidad ejemplo? Mira, yo voy a defender a las madres, y las madres me van a entender cuando les hablo. Yo no estoy a favor de una maternidad. Yo estoy a favor de que la madre esté segura cuando va a dar a luz a su hijo. Entonces, porque voy a cuidar la salud, no le voy a meter en la campaña. Son unos escrupulosos los que prometen sistemáticamente todos los años y saben que eso no solamente no se puede hacer, sino que es inseguro para las madres. Porque si yo tengo un hospital municipal donde tengo toda la atención que le puedo dar a la madre, yo no puedo forjar a la madre o hacerla que tenga un hijo en un hospital como es el de Quequén, cuando Dios no permita que le pase a nadie nada malo. Pero cualquier atención que le tengo que dar al hijo y a la propia madre, tengo que salir rajando, si se me permite el término, para el hospital de Necochea. Porque nosotros tenemos que entender que hay una unidad de criterio. Y esto todos los ministros de salud de la provincia de Buenos Aires, cuando han venido acá, han establecido esto como prioridad. A nosotros en la gestión de Molina nos decían lo mismo. Y Molina, como médico que era, como médico pediatra, y yo lo hablo con Nicolás Molina ahora, que es también médico pediatra, nuestro cuarto candidato a concejal, que esto debemos hacer un esfuerzo porque la gente entienda que en la unidad de la prestación de los servicios va a estar garantizada la salud y el cuidado, no solamente de los problemas de emergencia que van al hospital o a los distintos lugares de atención, sino que tenemos que cuidar a la madre. No podemos prometerle esto. Si yo estoy de acuerdo que haya guardia pediátrica las 24 horas, y yo estoy de acuerdo que el Estado Municipal debe hacer el esfuerzo por encontrar a los médicos que hoy sé que no tienen. Por eso yo no los culpo, en ese sentido de que no haya, porque si los buscan, y los buscan con ahínco, los pueden encontrar. Pero si están haciéndolo y no los encuentran, yo no los puedo culpar por eso. Eso me parece que tiene que ser. Yo quiero, digamos, tener la mejor salud para todos los necochenses. Por eso quiero cuidar a las madres también. Y no quiero prometerle algo que va a ir en contra de ella. Bueno, esto demuestra por ahí tu sinceridad, Fernando. Se nos está pasando el tiempo. El domingo hay que votar. ¿Cómo está compuesta tu lista? ¿Y por qué la gente de Quequén, la gente de Necochea, tiene que poner tu boleta? Mira, el domingo se vota en las PASO, la primaria abierta, simultánea y obligatoria. Nosotros somos progresistas, somos radicales progresistas que en conjunto con Libres del Sur y el GEN Unidad Progresista integramos una de las tres opciones que van a tener dentro de ese espacio. Mi primer candidato a concejal es Gerardo Buridi, profesor del Industrial. Con él estuvimos trabajando en lo que era el programa Policía de Barrio, él fue concejal, él sabe lo que pienso y él es una persona que proviene del radicalismo. Juan Manuel Rodríguez es una persona que milita en lo social, tiene un fuerte trabajo y un fuerte compromiso con las organizaciones del tercer sector, con las organizaciones sociales. Él es un hombre de Libre del Sur. Ana Clara Angulo es una mujer de IGEN que tiene un fuerte compromiso con la cuestión de género, con la identidad de todas las personas que tienen derechos. Y ella ha trabajado muy fuertemente con nosotros en todo lo que es la cultura, la educación. Nicolás Molina, cuarto candidato a concejal, médico pediatra. Seguramente muchos lo conocerán por ser una persona que está todo el tiempo de guardia en el hospital. Es una persona que tiene como prioridad en su vida la salud. Graciela Burón va a ser nuestra primer candidata a consejera escolar. Nosotros, los candidatos, Fernando Kuhn como candidato intendente, los concejales, los consejeros escolares, todas las personas que nos apoyan,
somos un grupo grande de personas que tenemos la experiencia, muchos de nosotros, de haber pasado por una gestión, que tenemos las ganas enormes de poder aportar todo eso que aprendimos luego de haber salido de la gestión, que en conjunto con la experiencia hace que se transforme en algo virtuoso. Y queremos poder llevar adelante este sueño y este proyecto, que es el de que todos nosotros, primero los necochenses, nos sintamos orgullosos de la ciudad en que vivimos. ¿Qué les doy? Mi vida. Les doy el trabajo que tengo que tener. Les doy el conocimiento que he adquirido todo este tiempo. Y les doy mi sueño, que es trabajar por Necochea y que me permitan ser intendente. Fernando, bueno, seguramente toda la suerte y el éxito para este domingo. ¿Dónde votas? La verdad yo todavía no me fijé dónde voto. Mira, con todo esto no me he fijado, lo voy a preguntar ahora. Vamos a poner el número de documento ahí. Dale. Claro, porque ya ahora comienza, ¿no? Porque fulano de tal, vota en tal mesa, va a ir a tal hora, y como que... Ay, no, yo no puedo ver con eso, nunca le dije, hay una cuestión así de que hay que ir organizando siempre. Sí, bueno, después le diré, pero no lo tengo... Bueno, Dale. Pero hay que esperar en esta oportunidad, ¿no? Sí, son 16 boletas, son 7 cuerpos, se vota desde presidente hasta intendente, pasando por parlamentarios al Mercosur nacionales y provinciales, diputados nacionales, gobernador, diputados seccionales y termina la boleta en intendentes, concejales y consejeros escolares. Con pobres fiscales, ¿cómo estamos con los fiscales? Bien, muy bien, ahí quedaron en la casa de campaña. Está haciendo los últimos detalles de los fiscales generales, quiénes van a ser fiscales de mesa, estamos sumando, hay mucha gente que nos va a acompañar en determinado momento, así que bueno, hay que hacer toda una ingeniería ahí con los fiscales, pero bueno, muy contento a todos porque, además lo que yo digo, seamos todos fiscales de la democracia, cuidemos las boletas de todos, cuidemos el voto finalmente del ciudadano. Tal cual. Bueno, veremos, muchos hablan de encuestas y de que fulano está, Mingano está. Yo realmente descreo totalmente las encuestas, por lo menos acá a nivel de los medios que por ahí digitales observamos. Creo que la mejor encuesta o el resultado de la mejor encuesta la vamos a tener este domingo, quizás tarde, pero lo vamos a tener. Tiene que ser ansioso, ya estamos, a días nomás de conocer. A poco. Exactamente. Así que ahora bueno, a desearles a todos lo mejor y que más allá de que gane, se siga tratando de sumar para que esto siga para adelante. Claro que sí. Gracias, Fernando. No, gracias a vos y feliz aniversario para la ciudad de... Bueno, así estamos hablando ya prácticamente por tarde. Como precandidato a intendente de UCR Progresista, Fernando Alcón. Ya llega Karina, Marcelo, la gente de Buenas Rutas para hacerte compañía hasta la hora 20 de la... Mañana nos reencontramos nuevamente, mañana de la misma se visita el intendente José Luis Vidal. A la tarde vamos a tener a otra pobrecita casualmente, estamos hablando de la pobrecita de género, en este caso Walter Bravo. Mañana nos reencontramos de mediante a partir de la hora 9, como todos los días, acá con Jorge Gáñez en la mañana de tu radio. Que tengan una excelente jornada, buena semana para todos y a seguir disfrutando, pero hoy tenemos un video más en nuestro 161 aniversario. Chao, hasta mañana. Bueno, no,